ante Dios, ante Amonchena. Sargento, quiero de artillería. Sargento, de artillería. En el combate de Quiche, la marina, donde Dios ante aconseja, el amor a la patria, también la salva, cumpliendo su deber. Llega su comandante, el gran sargento, fue leal y valiente hasta la muerte. Vamos donde don Acero. Son los jóvenes soldados, artilleros de marina, Arsenio Canave, Merino y José Dolores Díaz Escobar. A Ramón Fuentes, José Muñoz, hoy estamos conmemorando del combate naval de Iquique, la gloria, vamos a estar. Nos queda reconocer a los integrantes también del grupo folclórico Quetrahue. Hagamos reconocimiento antes de que el sol siga derritiéndonos, ¿ya? Y yo justo nos traje sombrero guaso y tengo la pena roja, me dijo un amigo por ahí. El aire marino, oye. Vamos a invitar y queremos reconocer también el trabajo y el apoyo de esta organización, invitando
Por parte del presidente de esta agrupación, un reconocimiento a sus integrantes, la señora María Angélica Quijada, don José Aranda Ortiz, la señora Graciela del Carmen Aravena, ¿ya? Y don Arturo Rodríguez Castillo, a quien su director, presidente, encargado, tesorero, relacionado al público, le va a hacer un recuerdo. Todo. Así es, pues completo tiene que ser así. Ahí está. Y le damos un aplauso, ¿no? Eso. Y ya lo decía, de todos los que uno ve de la cueca, ellos hacen una cueca diferente. Crean la cueca del momento, el lugar, y obviamente traspasan la experiencia del campo, porque estos viejos vienen del campo, de allá del sur. De allá, no sé cómo vinieron a parar acá. Y de allá traen toda la historia del campo también y crean estos lindos poemas que los transforman después en música y después lo colocan acá para que todos lo podamos compartir. Y se caracteriza por ser el único grupo folclórico de la región que tiene esta especialidad. No es fácil, porque hay que aplicar métrica, hay que aplicar música, hay que comprar composición, el verso, convertirlo en poema y después hacer que esto se vea y se sienta para que se pueda bailar. Así que ahí le está reconociendo el trabajo a su gente, le está aprovechando de tirar la oreja y cobrar las cuotas del mes. Es todo una cosa aquí, ¿eh? Eso. Mira, hasta la bendición le dio al más gordo ahí, eso es, no sé para qué. Ahí está, un aplauso para ellos, ¿eh? Eso es. Y como para coronar todo el tema, vamos a darle un reconocimiento al sonidista, ¿vos? ¿Ah? No faltaba más. Eso. Vamos a invitar, por favor, al sonidista que nos acompañe. Oye, ¿puede venir el sonidista, por favor, que están haciendo un reconocimiento acá? Venga nomás. Eso. Eso. Vaya para allá. En cualquier parte, si te va a ver igual. No soy flaco. Soy igual. Eso es. Buena labor, ¿eh? Buena pega. También folclorista, músico también dedicado a las cuecas, pero que hoy día pitutea, ¿eh? Se saca el traje guaso y se pone a pitutear. Eso, ahí está. Agradecido a quienes han participado, por supuesto, a esta linda fiesta, porque también es una linda iniciativa. Fíjate que esto, yo no sé si se va a repetir a don Luis Sánchez, pero está espectacular esto después del 21 de mayo. Muchos, lo decíamos recién allá atrás, muchos de los grupos cuequeros que desfilan ahí se quedan con la panty nueva, la tapilla cambiada y no alcanzan a bailar cueca. Es que es una jerga de los folcloristas, ¿cierto? Es esa actuación que hay, panty nueva se haga, tapilla nueva y media suela y al final a veces ni siquiera alcanzamos a bailar. Entonces por eso queremos también agradecerles a ellos, ¿eh? Don Luis Sánchez, usted me dice cuál es la instrucción. La siguiente instrucción, pase al frente. Una verdad que también para un señor locutor, cierto, folclorista, tiene su programa radial y que apoya al folclor en toda la región y en donde lo necesite. Don Miguel Bustamante, también un reconocimiento de parte del restante director de Iquitrao. ¡Fuerte, Miguelito! Fuerte el aplauso entonces para don Miguel Bustamante y agradecer por supuesto su compañía. Ya, que Luis Sánchez. Oye, el 2 de septiembre van a cerrar. ¿Cuántas cuecas son? 200. ¿En honor a quién? Bueno, el 2 de septiembre vamos a celebrar el bicentenario del Cuerpo de Infantería de Marina con 200 cuecas. ¿A dónde? ¿Dónde les va a llegar la información? Pero los coloco en alerta inmediata para que partan entrenando. Para que se inscriban y vamos a hacer un premio especial para todo aquel que resista las 200 cuecas. Así que prepararse, estar atento al Facebook para saber el lugar. El lugar lo vamos a determinar. Ya. ¿Están mirando para acá? Están mirando para allá porque... Yo no soy. El jueves cortamos el queque, me dijeron. Ya, eso. Bueno. ¿Nos despedimos? ¿Tres cuecas despedidas, eso o no? ¿O sigue bailando después? Quedan dos cuecas. ¿Ah? Quedan dos cuecas. Venga. ¿Quedan dos cuecas y después rompimos fila o qué? Sí. Es hora de rancho. Sí, sí. Eso, muy bien. No, si bailo después no hablo.
tengo dos alternativas yo. O bailo o hablo. Hablo. Ya. Móntesela una vez más. Eso. ¿Cuántas veces hace eso? Como de estas veces. ¿Ah? Ya, Bárdenas, venga mi amor para acá. Oye, disculpen, pero ella vino de Santiago, no sabemos cómo había, ¿cómo se enteró? Estamos tratando de investigar, pero dice que se enteró por ahí, supo que iba a estar esto y se vino de Santiago con sus tres hijas, ¿dónde está la hija? En el grupo folclórico que se llama Raíces Latinas. Oye, le vamos a dar un reconocimiento también a la mamá que se vino, ya le dio a las niñas. Entonces Luis H. le va a dar su merecido reconocimiento. Yo no puedo, o canto, bailo, pero hablo. Entonces, ahí está, mira, y oye, un aplauso más grande. Se enteraron en Santiago, dijeron, compramos pasaje y nos vinimos de una para acá. Ok. Ok, llamamos a Leonel Sánchez, si está por ahí, y a Marco Mondaca Astudillo. Don Leonel Sánchez, ¿está por ahí o no? ¿Quién es? ¿Quién es Leonel Sánchez? Es nuestro fotógrafo oficial. ¿Dónde está, por favor? Que se acerque por acá. Marco. Ahí viene don Leonel. Buen nombre, don Leonel, ¿ah? Buen nombre, Leonel Sánchez. Ah, ya. Ok. Bueno. Ahí está. Thank you.